Oh, ¿dónde empieza esto? Bueno, fíjate bien. Un médico sanitarista ingresó por mesa de entradas de la agencia Córdoba Turismo una nota solicitando que se tomen medidas preventivas urgentes para evitar el contacto de los turistas con la llovizna que genera el embudo y la cola de novia en pleno afloramiento cianobacteriano. En la misma línea había solicitado la semana pasada una acción urgente el doctor Medardo Ávila Vázquez al señor ministro de Salud de la provincia Cardoso. Esto no es un invento político para dañar a nadie, es una realidad sanitaria estudiada y documentada. ¿Qué será que la cola de novia, que es como un vapor con el agua que tiene un alto grado de contaminación, Escherichia coli y todo eso, dice que ese vapor podría transmitirla? Bueno, lo vamos a averiguar, lo vamos a averiguar. Bueno, no tengo, mira, sin saludo ni nada. Ya el segundo día que ni buenos días dice. Bueno.